En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Queridos hermanos y hermanas, el Señor que en esta tarde de la solemnidad de la Epifanía nos invita a la mesa de su pan y de su palabra, nos llama también a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Así crecerá nuestra comunión con el Señor y se fortalecerá también nuestra mutua comunión fraterna. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios, que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Oh.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobreexaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Thank you.
Queridos hermanos y hermanas, comienzo mi homilía saludando fraternalmente al señor rector de esta basílica, al señor párroco de San Lorenzo, en cuya jurisdicción se encuentra este templo, a los hermanos sacerdotes concelebrantes, al señor alcalde, al hermano mayor de la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. Saludo también a su Junta de Gobierno, señor Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, a los hermanos mayores presentes y a todos vosotros, hermanos y hermanas, devotos, cofrades y devotos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. A todos os manifiesto mi alegría por poder compartir con vosotros en esta tarde de Epifanía la mesa del pan y de la palabra de Dios. La Eucaristía es el lugar natural, el lugar propio de la Iglesia y su quehacer principalísimo por todo el orbe de la tierra. Y es también el lugar natural y el quehacer principal de cada comunidad y de cada cristiano. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Este fue el anuncio del ángel en la primera Nochebuena, anuncio que a través de los siglos conserva inalterado su frescor. Es el mensaje que reciben los magos por medio de la estrella, que en este día de Epifanía nos invita a deponer todo temor, porque ha brotado una gran alegría para todo el pueblo. Es un anuncio de esperanza para los pastores acampados en torno al pueblo de Belén. Es un anuncio de esperanza para los magos dedicados a la observación del firmamento. Y es un anuncio de esperanza también para nosotros. El ángel de la Navidad y la estrella de los magos nos lo acaban de anunciar. Nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Él es realmente el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ya no es el Dios lejano, frío, del Antiguo Testamento, que se manifiesta a través de intermediarios, a través de la nube, que guía al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, a través de la roca que mana agua, a través del maná, a través del arca, a través de las tablas de la ley, a través del templo cuando el pueblo ha ingresado ya en la tierra prometida, o a través de los profetas. Tampoco es el Dios que podemos intuir a través de la creación o a través de nuestra conciencia. Él ha entrado en nuestra historia, es uno de nosotros, es el Señor, el siervo humilde que camina resueltamente hacia el Calvario para redimirnos, que tallara hace 400 años el escultor Juan de Mesa y Velasco. Él, glorioso y resucitado, está con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Lo que el ángel y la estrella anunciaron, la Iglesia lo ha participado en estos días a sus hijos. Es una noticia que ojalá no nos haya dejado indiferentes, porque toca de lleno nuestro corazón y nuestra vida. Una vez que los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús, estos se dicen unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Una vez que los magos descubren la estrella fulgurante, se ponen en camino hacia Belén. Dios quiera que nosotros, en esta Navidad que hoy concluye, hayamos ido derechos a Belén, derechos al portal, a contemplar lo que allí ha sucedido.
Los pastores eran personas vigilantes, estaban guardando sus rebaños. Reciben el anuncio precisamente porque estaban velando. Los magos eran también personas vigilantes que investigaban el movimiento de las estrellas. También nosotros debemos ser personas vigilantes. Hemos de vivir despiertos, hemos de despertar de nuestra modorra y somnolencia, de nuestra tibieza espiritual, para acoger el misterio de la Navidad y de la Epifanía. Tal vez estamos encerrados en el círculo angosto y cerrado de nuestro yo y de nuestro egoísmo. Los pastores y los magos nos invitan en este último día de Navidad a despertar, a aguzar la sensibilidad para acoger al niño que ha nacido, para fortalecer nuestra comunión con él y dinamizar también nuestra vida cristiana. Tal vez en estos días nos hemos centrado demasiado en lo material, en las reuniones familiares, en el consumismo, en los regalos, olvidándonos del misterio y de su protagonista. Abramos de par en par las puertas a Cristo. En su nacimiento histórico hubo de nacer en una cueva, porque no había sitio, como nos dice San Lucas, para ellos, para la Sagrada Familia, en el mesón. Esta amarga queja de San Lucas solo tiene parangón con palabras, las palabras análogas de San Juan en su prólogo. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Queridos hermanos y hermanas, que no sea este nuestro caso, que acojamos al Señor en la hondura de nuestros corazones, que lo acojamos también en nuestros hermanos, especialmente en los pobres y los que sufren. De este modo experimentaremos la verdadera alegría, la alegría propia de este tiempo de Navidad y de este tiempo de Epifanía, la alegría que nace del encuentro con Cristo y con nuestros hermanos, la alegría que el mundo no puede dar, que no se encuentra en el consumismo enloquecido al que en estos días nos ha invitado una publicidad desaforada. El Evangelio de San Lucas nos dice que los pastores, después de escuchar el anuncio del ángel, corren presurosos, porque lo que se les ha anunciado es muy grande, un acontecimiento que ellos intuyen que divide la historia en dos mitades, que cambia la historia del mundo. Por fin, el Mesías anunciado a lo largo de los siglos por los profetas ha llegado. Los pastores corren jubilosos y deprisa por la grandeza de lo que se les ha comunicado. Otro tanto hacen los magos, corren presurosos. En la vida ordinaria, sin embargo, no sucede así. La mayoría de nosotros no consideramos una cuestión prioritaria las cosas de Dios y por ello las aplazamos sine die, las posponemos. Estimamos que hay cosas más importantes y que hay cosas más urgentes. En la lista de nuestras preocupaciones, Dios se encuentra frecuentemente en los últimos lugares, nos lo dicen las encuestas y las estadísticas. El Evangelio, sin embargo, nos dice que el Señor es la máxima prioridad y que si hay algo en nuestra vida que merece ser antepuesto a todo, es la causa de Dios. Él es el Señor del gran poder, el supremo valor de nuestra vida, más importante que el dinero, la profesión, la fama, el escalafón, incluso nuestra familia o nuestra salud. Todo esto va después. Dios es lo primero y lo más importante. Esta es la prioridad que en esta tarde nos enseñan los pastores y los magos. Aprendamos de ellos a no dejarnos subyugar por las urgencias de cada día. Aprendamos de ellos la libertad interior para dejar que Dios sea verdaderamente nuestro Dios.
nuestro Señor, para que Él sea el primer valor de nuestra vida. Pongamos en un segundo plano otros intereses y otras preocupaciones, por importantes que sean. Dejemos que Dios entre en nuestra vida y en nuestro tiempo y sea realmente nuestro único Señor. Es curioso que hayan sido los pastores, los más humildes en el escalafón social del pueblo de Israel en aquellos momentos, las almas sencillas, los primeros en recibir el anuncio, los primeros en contemplar y adorar al niño en el pesebre. Los tres reyes magos, los sabios de Oriente, los representantes del renombre, de la ciencia y de la alcurnia llegaron más tarde. Pues bien, también hoy hay almas humildes que viven muy cerca del Señor. Son almas piadosas, entre las cuales probablemente contamos con familiares y amigos, seguramente nuestras madres, seguramente nuestros padres. Encuentran al Señor en el sagrario, oyendo su palabra y encontrándose con los hermanos más pobres. Ojalá también nosotros nos encontremos entre este grupo de almas sencillas. La mayor parte de los hombres y mujeres de hoy viven lejos de Jesucristo, de aquel que en la Nochebuena ha plantado su tienda en medio de nosotros. Les ocupan los trabajos, intereses y negocios, y probablemente encuentran muy largo el camino hacia el pesebre, el camino hacia el Señor. Tal vez también nosotros vivimos en el enredo de nuestros pensamientos, anhelos, compromisos e intereses. Salgamos de una vez de la espiral de nuestra inconsciencia. Marchemos a Belén, hacia ese Dios que sale a nuestro encuentro para hacernos partícipes de su plenitud, para ofrecernos la salvación y la gracia, para compartir con nosotros su vida divina. Acojámosle en nuestro corazón y en nuestras vidas. Él nos ofrece su salvación, nos ama hasta el extremo y quiere tener una relación personal, íntima y amistosa con cada uno de nosotros. Él espera nuestro amor y en esta Navidad ha querido nacer en nuestros corazones y en nuestras vidas para salvarlas, para dignificarlas, para llenarlas de plenitud, de sentido y de esperanza. Nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, nos ha dicho San Lucas en la Nochebuena. Esta es la buena noticia que debemos transmitir a nuestros familiares y amigos, como lo hicieron los magos, como lo hicieron los pastores, con todos aquellos que se encontraban a su paso, al mismo tiempo que daban gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído. Por ello la Navidad es también una llamada al anuncio de Jesucristo, una llamada a transmitir a los demás en estos días la buena noticia del amor de Dios, ese amor inaudito, incondicional, gratuito, radical y misericordioso que hemos encontrado en Jesucristo, el Señor del gran poder que camina desde su imagen hermosísima, que camina con decisión hacia el Calvario para llevar a cabo la obra saludable de nuestra salvación. Que esta solemnidad de la Epifanía nos haga a todos testigos del amor de Dios, testigos de la esperanza, testigos de la paz y de la alegría que anunciaron los ángeles en la primera Nochebuena, que yo os deseo a todos vosotros, a los miembros de la hermandad, a los hermanos mayores, al señor alcalde, a todos los devotos de nuestro Padre Jesús del gran poder y a vuestras familias. Para todos pido al Señor la gracia, la paz y la alegría que el Señor ha traído al mundo con su nacimiento. Que así sea.
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, para alabanza y honor de Dios Todopoderoso y de su Santísima Virgen María, en la vocación del mayor dolor y traspaso, y por dicha hermandad, todos sus hermanos proclaman y solemnemente hacen protestación de nuestra santa fe, diciendo: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Creemos en la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en el augusto sacramento de la Eucaristía, que se inmola incruentamente en el santo sacrificio eucarístico. Confesamos solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, el de su ascensión en cuerpo y alma a los cielos, y en general cuantos dogmas, misterios y sacramentos nos enseña la Santa Iglesia Católica. De igual modo, creemos y confesamos que la Santísima Virgen María, asociada por su Divino Hijo a la dignidad de corredentora de la humanidad, es tesorera y depositaria de todas las gracias, siendo constituida para su dispensación como mediadera entre Jesucristo, nuestro Señor, y los hombres. También nos comprometemos a obedecer, reverenciar y defender al sumo pontífice, vicario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, con todas las fuerzas. Todo ello en presencia de Dios nuestro Señor, lo juramos, prometemos y confesamos. Que nuestro Padre Jesús del Gran Poder, por la eficaz intercesión mediadora de la Virgen María, Madre del Mayor Dolor y Traspaso, nos ayude a mantenerlo y defenderlo durante esta vida mortal, para acabar fundidos en su amor y en el de su Divino Hijo. Y así gocemos sin fin de la gloria eterna. Amén. A continuación, todos los hermanos, comenzando por el hermano mayor, se acercarán al presbiterio y con la mano derecha en los evangelios besarán las reglas como ratificación de la protestación de fe que hemos leído. Los hermanos que se encuentran en la basílica accederán por el pasillo central, saliendo por los laterales. Los que se encuentran en el atrio lo harán por el pasillo que da acceso al camarín, entrando por la puerta del sagrario.
Thank you.
Yeah.
hermanas, a Dios nuestro Padre, que distribuya su gracia por Jesucristo, su Hijo. Por la Iglesia, extendida de oriente a occidente, para que, arraigando en todas las culturas, sea signo de salvación para toda la humanidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha y atiende mi oración. Por el Santo Padre Francisco, por nuestro arzobispo Juan José, su auxiliar Santiago, por todos los obispos y sacerdotes, y en especial por quienes han predicado a Jesús del Gran Poder este quinario, en el año jubilar por el cuarto centenario de su sagrada imagen, y por los sacerdotes que atienden esta basílica. Roguemos al Señor. Señor, escucha y atiende mi oración. Por su majestad el Rey, por España y sus gobernantes, por todo el pueblo español y por todas las naciones, para que sigamos a la estrella que llevó a los magos hasta Jesús del Gran Poder. Roguemos al Señor. Señor, escucha y atiende mi oración. Por la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, para que aumente nuestro celo y afán apostólicos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los difuntos de nuestra hermandad, que nos precedieron con el signo de la fe, para que, habiendo sido merecedores de la misericordia del gran poder de Dios, sean recibidos en el reino de los cielos y gocen de la plenitud de la gloria. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los frutos apostólicos y de caridad de la devoción al Señor del Gran Poder en este año jubilar, para que la sagrada imagen de Jesús del Gran Poder encontremos el amor y la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Por las parroquias de Blanca Paloma, Candelaria y Santa Teresa, sus sacerdotes y todos quienes allí trabajan, de modo particular por los voluntarios de la Hermandad del Gran Poder, para que la devoción a Jesucristo, el Señor del Gran Poder, les ayude a vivir la fe con verdadero afán apostólico. Roguemos al Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, para que experimenten la misericordia de Jesús del Gran Poder, la generosa ayuda de sus familiares y recuperen pronto la salud. Roguemos al Señor. Por las familias cristianas, para que sus hogares vivan el Evangelio y sean generosos cuando alguno de sus hijos reciban la llamada del Señor del Gran Poder a seguirlo en el ministerio sacerdotal o en la vida religiosa consagrada. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, aquí reunidos ante el Señor, como los magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has confiado tu juicio a Jesucristo, tu Hijo, escúchanos y apiádate de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira propicio, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para la luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan José, su obispo auxiliar Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Lorenzo y los mártires, los beatos Fray Diego José de Cádiz y Marcelo Espínola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de
todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Deus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribu eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ur redemptionis tue fructum in nobis Iuchiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Una palabra final, en primer lugar, para agradecer al hermano mayor su invitación a presidir esta Eucaristía y esta procesión sacramental tan hermosa. Lo he hecho con muchísimo gusto, como en años anteriores. Yo he pedido al Señor en la Eucaristía y en la procesión eucarística que el Año Santo sea un verdadero acontecimiento de gracia para todos los cofrades, para todos los miembros de esta venerable hermandad, que no se reduzca a un acontecimiento histórico, al recuerdo de un acontecimiento histórico acaecido hace 400 años, sino que sirva realmente para la renovación en profundidad de la vida cristiana de los miembros de esta hermandad y de los devotos que en esta noche y a cada día, sobre todo los viernes, acuden a esta basílica.
que renovemos también nuestro compromiso apostólico y misionero. No nos podemos conformar con la fe que hemos recibido, la hemos de transmitir, la hemos de compartir con los demás. Cuando salgamos de esta basílica nos vamos a encontrar con muchos ciegos que no han conocido el esplendor y la luz de Cristo, y con muchos cojos que no saben encaminarse, que no saben caminar con sentido en esta vida. Todos nosotros estamos llamados a ser luz para tantos ciegos y bastón o báculo para tantos cojos, compartiendo el tesoro de nuestra fe en Jesucristo, compartiendo el tesoro de la esperanza que nunca defrauda, compartiendo nuestro amor al Señor, nuestro amor a la Santísima Virgen, que es lo que da sentido, fortaleza, esperanza, seguridad y consistencia a nuestra vida. Felicito a la Hermandad del Gran Poder en este día importante y les aseguro que yo voy a seguir rezando para que las iniciativas que han tomado, que se van a consolidar en los próximos meses, sean para todos un auténtico acontecimiento de gracia, una gracia actual que renueve y transforme y convierta nuestra vida. Podéis ir en paz. Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum filitui habitacum efficimereretur, Spiritus Santo cooperante preparasti, dal cuius conmemoratione letamur, eius pia intercessione, abistantibus malis et a morte perpetua liberemur, pereunde in Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.